El secretario de Turismo en el estado Rubén Riachi Lugo informó sobre la visita que hará el día de hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a Los Cabos, donde estará inaugurando un hotel en Puerto Los Cabos, además de otras reuniones que sostendrá con el gobernador del estado, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor. Nosotros lo último que tenemos de conocimiento es que viene a inaugurar el Hotel Secrets Puerto Los Cabos, un hotel de 500 habitaciones, con varios inversionistas locales, operado por AM Resorts, que es también quien opera este hotel. Básicamente el grupo de inversionistas es liderado por Eduardo Sánchez Navarro y el señor Fernando Salas y Guillermo Salas Peirón, Vargas. Y hay otros inversionistas de fuera. Se supone que va a ser a las entre 7 y media y 8 de la noche el arribo del señor presidente. Nos da mucho gusto que parte importante de su gira y la más importante y el evento importante en Los Cabos es precisamente la inauguración de este hotel, que está precisamente al lado de otro hotel, otro gran hotel que se está construyendo, que es el JW Marriott. Tenemos entendido que posteriormente, al día siguiente, el señor presidente estará tanto en la ciudad de La Paz como también estará inaugurando una presa en el municipio de Comala. Ok, ¿la inversión de este hotel tiene información? Claro que sí. Estamos hablando prácticamente de 100 millones de dólares, 110 millones de dólares. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.